Concluyendo, ¿qué tan importante es para usted la tecnología en su diario vivir? ¿Con su familia, trabajo, ratos de ocio? ¿Cómo la usa? Todo. Yo estoy en el margen, ¿verdad? Entre lo que es un emigrante a la tecnología y un nativo. Esto, nací en el 79, así que más o menos ponen ahí el 79-80 como ese margen. Así que yo viví lo que no era, pero también suficientemente joven para haber estado en ese proceso de cambio. Y yo lo utilizo para hacer ejercicio, para saber cómo está mi salud. Yo lo utilizo para educarme. Esto, teniendo todas las aplicaciones, ¿verdad? Esto, interacción, la utilizo para comunicarme. En mi campaña política, yo siempre digo que no hubiese sido una realidad si yo no tengo acceso a las redes sociales. Esto fue el medio que me permitió comunicar mi mensaje de manera más efectiva. Esto, en términos de mi diario vivir, pues yo tengo una niña de 2 años, que tiene 2 años. Esto, tener acceso a grabarla y enviárselo a mis padres, los pasos que está dando y seguirle ese paso a diario vivir. En términos de mi campaña, nosotros hemos establecido 2 cosas. Para el plan para Puerto Rico, un task bar, esto, donde se tienen un management platform, donde nosotros sabemos lo que todo el mundo está haciendo en todo momento. Eso lo queremos exportar al gobierno también. Un mecanismo de gerencia que, si no es mediante la tecnología, yo no puedo saber lo que algunos compañeros míos en Moca, que de hecho están a cargo o liderando el esfuerzo de tecnología, pues están haciendo y cuánto han progresado y dónde tenemos que limitar. Y de la misma forma, en la campaña política, en términos de recaudo, en términos de fiscalizar que se haga de manera efectiva todo eso, las operaciones de campo para saber cuánto la gente se está moviendo, yo lo uso en todos los renglones. Hay un dashboard a su disposición donde usted ve todo lo que está pasando. Nosotros creamos, invertimos en ese dashboard porque nos ha facilitado a todos en el equipo de trabajo saber lo que cada uno está haciendo y da una rendición de cuentas bien clara, porque el que no está haciendo el trabajo se refleja para todo el mundo, y el que lo está haciendo, pues todo el mundo lo sabe. ¿Mac o PC? Mac. Android o iPhone, imagino. Ya sabes, iPhone también. La primera vez que tuvo la oportunidad de usar el internet, ¿cuál fue? Me recuerdo, yo estaba en Fortaleza para aquel entonces, ¿verdad? Hijo de gobernador, y tuve mi primera computadora. Era cuando el internet hacía ruido, ¿verdad? Que esto, antes de prenderse, unos ruidos exóticos. Esto. Y para mí fue un cambio, pero yo viví una transición. Para mí es importante. Yo fui a MIT, que es, ¿verdad?, si no es el lugar más wired del mundo, es uno de los más wired. Y yo vi cómo, por ejemplo, cuando yo llegué como prepa, pues, si yo le enviaba una foto a mis papás, lo que subía esa foto, pues me tomaba como 1 hora. Esto, cuando me terminé yendo de MIT, yo podía enviar videos de manera directa, me podía comunicar. Ya estábamos empezando, de verdad que fue al principio de los 2000, que la capacidad tecnológica había aumentado tanto que ya la competencia no era ahí, era la capacidad de comunicarse, y ahí fue que pude empezar a utilizar la tecnología también para comunicarme. Así que, pero esa experiencia primera, me recuerdo hoy, que lo primero que trabajé fue con Mosaic, el web browser Mosaic, y pude ver cómo al lado de mi escritorio estaban todas las enciclopedias británicas, y cómo en ese momento, ya que me conecté, ya todas esas cosas eran obsoletas. Las tenía a la disposición de una computadora.